gente, nueva review y vamos a probar a ver qué tal este nuevo The Pie que acaba de salir en SBC de la promo Fantasy Food. La verdad es que el precio es bastante caro, así que vamos a ver si está rotísimo y si merece la pena o no. ¡Vamos! Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale, mi gente, ya estamos por aquí. Vamos a ver qué tal este Memphis Depay. De primeras ya por el precio, cuando he visto que no le han subido la pierna mala... Ahí ya, con 3 de pierna mala. Las 5 de skills está de locos, pero por lo menos que le hubieran puesto 4 de pierna mala. Los números, eso sí, son muy buenos. Ahora hablaremos de ello. Sale como media punta de segundo delantero. Puede jugar también delantero centro y extremo izquierdo, así que tiene ahí diferentes posiciones. En el tema números, está bien. Lo único que yo creo que se queda un poquito corto el tema de la pierna mala. Veremos si le afecta mucho o no in-game. En tema ritmo, aceleración 88, sprint 90, bueno. En el tema tiro también todo bastante completo. Lo único que no tiene ahí en 80 y pico alto es el tema de voleas y penaltis, que no es tan importante. Luego tiro lejano, todo lo demás está bastante bien. En 80 y pico largos, cercano ahí a 90. Luego en el tema pase, también para jugarlo de MCO, visión 91 con pase corto 87, muy bien. Efecto tiene 91, tiene rasgo de tiro con el exterior, no tiene rasgo de tiro de calidad, pero con las stats de tiro que tiene y el efecto y tal, yo creo que algún rotísimo podremos marcar con él. También tiene buenos centros por si lo quieres jugar en banda, y también para tirar las faltas no está mal, tiene ahí 89. Luego en el tema regate y todo eso, yo creo que le vamos a meter un motor, porque la agilidad y el balance 84-85... podría ser mejor. Reacciones casi 90, 88, muy bien. Control de balón y regates, doble 91. Y luego compostura 84, que está ahí en el alambre. Y luego físicamente está muy bien. Resistencia 85, te aguanta todo el partido, a no ser de que estés jugando con la presión los 90 minutos. Y luego fuerza 89, que no está nada mal. Obviamente, en este tipo de cartas pagas más monedas por el Easy. O sea, al ser cartas de estas que van mejorando, estás pagando más por lo que pueden llegar a ser que por lo que son ahora mismo. Entonces, se puede quedar una carta muy tocha, pero para saber si merece la pena a día de hoy, hay que probarlo. Sobre el estilo de química, yo os había dicho motor, que creo que es como más le puedo aprovechar yo. Pero, oye, si le pones arquitecto, se hace lengthy y podría ser interesante también. Con cazador también se quedaría muy bien, pero yo en este caso, como os digo, le voy a poner motor para ver si podemos hacer que se mueva un poquito mejor. Pero esta carta tiene las opciones de que puede ser lengthy, le puedes meter motor, le puedes meter cazador, dependiendo de cómo le queráis usar. Y yo creo que lo mejor va a ser motor para que se mueva un poquito más, y también por si lo queréis poner de MCO, creo que es como más se puede aprovechar. Así que nada, dicho todo esto, vamos a ver si renta o no. ¡Vamos! Tenemos rival, vamos a por ello, vamos a ver. Pope, uff. Mbappé, Payet, Walcott, mucho ritmo ahí, pero el equipo no es tan top. ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¡No al pa! Nada, tío. Este partido no va a poder ser. Este partido no va a poder ser. Porque el señor de eSports no quiere. El señor de eSports no quiere. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dios! Y con la izquierda, ¿eh? 3 de pierna mala. Buen tiro con la izquierda. ¡Vamos! ¡Y con la izquierda! ¡Vamos, Depay! ¡Esa es! Vaya partidito, tú. Vaya partidito. Es que... Doblete de Depay y los dos con la zurda. 3 de pierna mala. Otro partidito más. Vamos a por ello. Vamos a ver. Lloris. Marquinhos Maldini. Dalglish Ben Yedder, Player of the Month. No está mal. Gucci Man por ahí. Buen equipo. Vámonos. ¡Pum! ¡Rotísimo! ¡Vamos!
¡Golazo! Ahí está, el rasgo de tiro con el exterior. ¡Cómo la ha clavado! ¡Vamos! Ay, y me tira del cable, pero ¿qué sentido tiene este partido? Pues nada, tiradita de cable, golito de Depay. Vamos a por el siguiente partido. Tenemos partido. Vamos a ver qué equipo trae el rival. Peter Cech, Pavard, Halstenberg. Equipo raro, Adeyemi. Es una mezcla ahí de Bundesliga con algún jugador francés. Buah, chavales, va muy bien la conexión. Va muy bien la conexión, chicos. Va muy bien la conexión. Vamos a hacer diabluras. Vamos a hacer diabluras, chicos. ¡Cañito! ¡Zurdita! ¡Qué parada de Peter Cech, tío, de verdad! El mejor portero de la historia del fútbol. Llevo 7 tiros ya con Depay. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Depay! ¡Zurdita, vamos! Tres de pierna mala. No finaliza mal con la izquierda, ¿eh? No tira mal con la izquierda, ¿eh? ¡Vamos! A ver si se han equivocado y en realidad tiene 4 o 5. A ver si se han equivocado ahí en la carta. ¡Vamos! Otro gol con la izquierda. He metido todos los goles con la izquierda, tío. Todos los goles que he marcado con él han sido con la izquierda, tío. ¡Qué barbaridad! Tres de pierna mala, fake, ¿eh? No tira nada mal, ¿eh? Finaliza bien con la izquierda. Enorme, Patricio. Y otro gol con la zurda, tío. Otro gol con la izquierda. ¿Qué es esto? O sea, Peter Cech para todo, excepto los tiros de Depay con la izquierda. O sea, todos los tiros con la derecha los para Peter Cech. Yo que sé cuántos tiros llevaré, 20 por lo menos. Pero todos los tiros que hago con la izquierda son gol. O sea, ¿esto qué es? Ahí está. Hat-trick de Depay con los tres goles con la izquierda, tío. O sea, 19 ocasiones solo de Depay. O sea, os podéis imaginar lo que ha parado Peter Cech. O sea, ha parado lo que no está escrito. ¡Qué barbaridad, tío! Hat-trick de goles con la izquierda, tres de pierna mala, ¿eh? Rotísimo Depay, ahí está. Siguiente partido, vamos a por ello. Vamos a ver. Donnarumma, Slotterback, Van Dijk, Harry Kane, Diaby y el Binoe Gittens, ese, o como se llame. No es tan buen equipo, ¿eh? ¡Qué parada de Donnarumma! Estaba ahí el rotísimo, tío. Estaba ahí el rotísimo, macho. ¡Esa es! ¡Vamos! Vale, ahí le echo el regate y digo, me voy a tomarme el tiempo del... todo el tiempo del mundo en colocarme bien para finalizar, o sea... Perfecto. ¡Qué golazo! Es muy bueno este Depay, ¿eh? Es muy bueno este Depay. Quizás un poco caro por el precio que tiene y las cartas que hay en el juego por precios similares. Pero no es nada malo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Esa es! Ahora sí te puedes salir. Ahora sí tira del cable. ¡Salte ya! ¡Salte ya! Se queda, chicos, se queda, no se va, ¿eh? Cuidado, ha hecho cambios tácticos. Se viene la remontada. El rasguito de tiro de calidad, chicos. El rasgo. Digo, de tiro con el exterior. Otro golito más. Jugando ya
Jugando ya de relax. ¡Qué bien! ¡Otro con la zurdita! ¡Ay! El tiro raso para Donnarumma. Y otro golito más por aquí. Ya. Esto ya está acabado. Pues nada, último partido en el que sí que han entrado las ocasiones. Igualmente he tirado casi 20 veces, pero 7 goles de Depay. Brutal. Bueno, mi gente, opinión final. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Merece la pena sí o no? Sinceramente, es que no os puedo decir que es malo porque no es así. Es una carta buenísima. Muy bueno, 5 de skills. El tema de las 3 de pierna mala, yo creo que de los 13 goles, 7 u 8 habrán sido con la izquierda. O sea, tira muy bien con la izquierda. No sé si es porque lo que pone ahí de 3 de pierna mala es fake, o porque obviamente las estadísticas de tiro son muy buenas, y las estadísticas son tan buenas que igualmente, aunque tenga 3 de pierna mala, finaliza bien. Es lo más lógico, pero sabiendo cómo sea. Así que no os rayéis, que si os hacéis el SBC con la izquierda no tira nada mal. Se mueve bien, corre. Es una muy buena carta, o sea, no os puedo decir que es malo porque el SBC sea caro, porque son 350.000 monedas y esta carta en el mercado no costaría eso ni de broma. Y sobre todo se paga el suplemento de que es una carta que puede ir mejorando, y siempre pagas por lo que puede llegar a ser y no por lo que es la carta. Entonces, sobre si merece la pena o no, depende de vosotros. Si os sobran las monedas, si os hace ilusión, si queréis jugar con él, adelante. 350.000 monedas son bastantes para dejárselos en un SBC, pero desde luego que este Depay no es nada malo y yo diría que está rotísimo. Así que nada, mi gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis. Os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar, y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo. Adiós.